si soy mujer. Largue esa vieja que estoy con el pongo. Miren, miren a puro comer. Miren a puro comer. Pobre, Olet Fabres, venía a puro comer. Llegué como a las 8 de la noche a puro comer. Esto es cuerpo, porque yo soy una mujer caliente. Oye, nos encontramos de vuelta, es el tema de la botota. Ese tiene que ser como el tema para la presentación como candidata, yo creo, ¿eh? Obvio. Me gusta. Sí, po. Imagínense arriba un carro alegórico con ese tema. Oye, Botota, estamos en los últimos minutos. Botota, cuéntanos un poco de qué se va a tratar tu candidatura. ¿Cuáles son las propuestas que nos tiene a nosotros? Bueno, estuvimos conversando con la gente ya que si yo salgo presidenta, vamos a reinstaurar un montón de cosas. A ver, ¿cómo qué? Por ejemplo, la VIP podrá ser recargada en tu microondas una vez al mes. Ahí con los botones. ¿Cómo eso? Exacto, tú metes la VIP dentro del microondas, le das 25 minutos. ¿Ya? 25 lucas. 25 mil pesos. No, lo máximo. Exacto. El máximo. El máximo. Ahí depende ahí los minutos que tenga el microondas. Si se empieza como a derretir, tú lo sacas a la agüita helada. Y la plancha. ¿Va la pueden igual? Planchar. Exacto. La pueden planchar. Lo otro, en los televisores del metro, porno. Pornografía. Exacto, pornografía. Bueno, me gusta. Sí, puede ser. También puede ser. Para que los niños se instruyan desde chicos. ¿No? Claro. Pueden ser perros también, zoofilia. Todo ese tipo de cosas. Sí, porque de repente hay perros en el metro. Sí, pues, sí, también. Si también ellos tienen derecho. Oye, Botón, ¿y el metro de qué horario va a estar abierto? ¿Hasta qué horario? El metro va a estar abierto todo el día porque lo van a atender travesti. Puro travesti. Exacto. Y en la noche tienen que trabajar, así que se tienen que cerrar. En la noche pagáis y viene con cover. Exacto. No, mira, me gusta. Pero si tú cargas 1000. Tiene derecho a medio saque. ¡Claro! Pero ¿cómo, Botota? Según el hombre. ¿Y aquí otra cosa? Y el último vagón va a ser un bar. Ay, el último vagón va a ser el after. Va a ser. Claro, va a ser todo el ritmo atrás. Me encanta. Y puros travestis, exacto. El metro lo van a llevar los travestis. Botota, ¿sabes qué? Los chilenos, y especialmente yo también. De hecho, va a haber línea del metro. Ah, tenemos teléfono. A ver, Botota. Línea del metro hasta Viña. Ah, me encantó. Me encantó. Botota, a ver. Contesta el teléfono. ¡Aló! ¿Aló? Hola. ¡Oh, hola, con! A ver, a ver, a ver. No, a que me acuerdes esta radio. Va a tener que, ¿cómo se llama? Adecuarte a la radio nomás. Como yo, imagínate, estoy amarrado. ¿Con quién estamos hablando? A ver. ¿Cuál es tu nombre? ¡Botota! ¿Cuál es tu nombre? Felipe. Felipe, ¿de cuánto quieres pasiva? Felipe, oh. Felipe, ¿de qué parte estás llamando? De Puente Alto, y no me digas, ay, que soy periférico. Ah, está la Felipe, la que estaba... Con la otra. Alto de Guantalto. Ah, la amiga. Esa. Ah, ya. Felipe, cuéntanos. ¿Cuántas balas van? Oye, Felipe, ¿cómo estáis? Bien, pues, ¿y tú? Bien, acá. ¿Qué están haciendo, oye? Nada, pues aquí en la vida. Haciéndose las mujeres, también. Haciéndose las mujeres. Aquí en el colegio. Oye, hoy día vayan al Fausto. Siempre te veo. ¿Ah? Siempre te veo. Gracias. Oye, ya. ¿Qué propuesta das tú para el gobierno, para mi gobierno? Pero ¿tú votarías por la Botota? ¿Ah? Sí, pues si ya voté por la Botota. No, ya, pero en esta nueva etapa de como presidenta. Claro, obvio, todo el rato. ¿Pero qué propuesta dirías tú? ¿Tú estás inscrito? Sí. ¿Cuántos años tienes tú? No está inscrito. No, si me inscribí por la Botota y después estoy condenado a darla todos los años. Ah, ya, fantástico. Ya, que... Fantástico. ¿Cuántos años tienes tú? 17. Ah, pequeño. ¿Y ya está inscrito? ¿Ya inscrito? ¿17? Esto fue un truco. Caíste, bajo. Está temblando. ¿Qué? Está temblando. ¿De más? No. ¡Terremoto! ¡Terremoto! Oye, Felipe, ¿algo que decirle a la Botota? ¿Eh? Rápidamente. ¿Cómo? ¿Algo que decirle a la Botota rápidamente? Oye, Botota, pero me cago en la risa contigo. Cágate. Eres lo mejor. Pero que vaya al baño, entonces. Ya. Oye, muchas gracias. Oye. Dígame. ¿Voy a mandar saludos? Sí. Mándame un saludo al Aníbal y al Diego que están escuchándote ahora mismo. Al Aníbal y al... Diego. Ya, un besito para ellos, chiquillos. Y apoyen a la Botota. Retuiteando, exacto. Ya, el hashtag, chiquillos, recuerden. Chao, Botota, travesti chileno. Travesti chileno. Buena, pues, con la Cardil. Oye, chicos, recuerden que Botota... Presidenta travesti. Botota, presidente travesti, es Tendrick Topic en Santiago. Hagámoslos en Chile. Exacto. ¿Por qué la gente me hace bailar? No sé. La gente llega acá y te quiere ver bailar. Es parte del contrato, sí. Botota, ¿qué otras cosas más nos va a ofrecer? Hay más de 120 personas conectadas, así que va. Pues
Se está desarmando la botota. No puede bailar mucho. ¡Estoy cocida! Hazte el llamado botota. ¿Sabes que los chilenos siempre tenemos problemas de las botillerías? Que están abiertas hasta muy temprano. Yo, no, botillería 24 horas. Exacto. Y ponte tú, todas las botillerías no van a estar abiertas 24 horas, sino que va a haber un papelito, igual que la farmacia. Hoy está de turno, botillería, ponte tú, de la de MacGyver. ¿Cachai? Y tú te vas para la hora. Dime que sí o no. Oye, Botota, yo por ejemplo que tengo la beca de la JUNAEF y todos los meses me recarga una tarjetita para... ¿Tú? Sí, yo también tengo la JUNAEF. ¿Qué va a pasar para la gente? Ella con beca JUNAEF y haciendo casting para Nana. ¿Qué es ella? ¿Te das cuenta? No sé, esta gente, esto es una estafa. Esta es la estafa más grande que hemos visto en la ciudad chilena. Porque la última te robó todo. A ver, Botota. Yo leo todos los tweets. Todos. Me cago. Bueno, Botota, para un amigo mío que tiene la beca. Para que vea a la gente que se les da los créditos a gente que no lo necesita. Pero yo lo necesito, Botota, ¿qué sabes tú? ¿Qué necesitáis tú? ¿Comer? Pero se la hace en tu casa, mi niña. Yo cuando tengo hambre como una olla, Botota. Ah, ya, como la... ¿Viste? Paulo vive en La Reina, también la tiene. Ah, ¿y dónde vive? La Reina. En La Reina. Pero, ¿tienes nana? Ah, pero ¿cuántos...? Pero ¿qué le va a ofrecer a la gente que tiene la beca JUNAEF? Qué rico. Botota. ¿Tienes zapatillas, mi amor? La Botota se enamoró de uno de nuestros amigos aquí que viene a ver el programa. Hoy después vamos a mostrar a toda la gente que viene a ver el programa, ¿ya? Obvio. Botota, ¿y a qué le va a ofrecer esa gente o no le va a ofrecer nada? Yo a la gente de la JUNAEF. Yo les voy a cargar. ¿Cómo cuánto te cargan a ti mensualmente la. Como 30 lucas. 30 mil pesos. 25. Ya, yo lo haría por sector. Por ejemplo, sectores periféricos, 50 mil pesos. ¿Tanto? Sí. ¿Tanta plata? Sí. ¿Cuánto? ¿En qué lado vives tú? En la Florida. Ya. 2 lucas. Pero la Botota. La Botota me quiere cargar. Dos lucas. Botota. Y el de la red. 100 mil pesos. ¡Ah! Se nos enamoró la Botota. Un par de zapatillas y un polerón. Alida. Ah, y va a venir con un pack. Y un CD de la Guachitur. Va a venir con un pack entonces la sí, Juna con todo. Fantástico. ¿No? Y mi pezón. Oye, chiquillos, sigan comentando por el Twitter, arroba Upsalaire, la Botota. Arroba Upsalaire. Estamos leyendo todos sus mensajes. Y mira, lo mejor dice, mejor opción de igualdad, pobreza por un país. Cuico achorado. ¿Tú harías eso, Botota? Obvio, que todos fuéramos cuicos achorados. Ya, falta. ¿Cierto? Sí, dicen, con la Botota de presidenta, todos serán consejeras Avon. Pero queremos una simple travesti, queremos ser secretarias bilingües. Obvio. Oye, lo del parque de... Ah, exacto, yo haría el Parque Nacional de la Cannabis Sativa. Mira qué bonito. Sí, eso, así que nadie vería las plantas, estarían todas muertas. Oye, pero ¿qué dicen? A las mujeres dignas no se les paga. ¿Cómo eso? ¿Cómo a las mujeres dignas? Ah, no se les pega, no. Ah. Es que está así chiquitito. ¿Te pusiste nervioso? No. ¿Por qué? Estoy nervioso con mi pezón. Ay, sí. Tengo que yo creo otro. Que no, yo haría igualdad de mujer y hombre que ganaran lo mismo. Eso es muy importante. Eso es muy importante, sí. Es la muy hombre importante. Y nosotras están al medio, sí, ¿no? Sí, pues nosotras vamos en el medio, po. El hombre y la mujer es que ganen lo mismo. Y nosotras más, po, obvio. Vende por dos. Porque nosotros estamos por dos, claro, po. Sí. Trabajamos por dos. Imagínate yo el esfuerzo de ser hombre y el esfuerzo de andar trayendo todo esto y ser mujer. Oye, Tota, y haría sí, algo no soy así una como una mujer hebrea. ¿Haría algo así como eso? No, no quiero saber. Botota, ¿europea? ¿Haría algo así como una Teletón también? ¿Estaría permitido? Yo creo que haría una Teletón para las pobres traves que no se pueden operar. La que no se puede pintar. Esa la que no se pueden pintar, no tiene plata para maquillaje. Para Mariuri. La que compra el maquillaje en la feria. Las que creen más mujeres que nunca y tienen que andar en guinchá. Si quieran operar y quieran tener un... ¿Tú viste la otra del caso? Un cañaguagua digno. ¿Viste cuerpo, en el caso de la niña que se operó ahí en el programa que era un cambio? Ay, sí. ¿Lo viste? ¿Y viste cómo le quedó la cosa? Una piraña. Era una piraña, por favor. Yo creo que el hombre que se meta ahí... No sale no, nunca yo más. Yo creo que le va a hacer... Se lo va a comer. Oye, terrible, lo mostraron ahí... En vivo y en directo. No, no estaba en vivo, pero le mostraron así en primer plano la cosa, Botota. Oye, qué terrible. ¿Tú tienes una así también? Yo tengo una más grande y es reforzada con fierro a los lados.
Oye, qué terrible. La mía, claro, la mía tiene. Y cuando no quiero tener nada, me la pego en el medio con uju. Sí, obvio, obvio. Nos van a matar después de esto. A mí me gustaría hacerme una, pero con un cierre. Con un cierre. Ah, pues con un cierre, sí, está bien, claro, bonito. Cuando no quieras. Oye, Botota, y antes de irnos, ¿qué es lo último que le ofrece al país para que sigamos con esta campaña del hashtag? Yo creo que seamos todos. No, yo creo que seamos. No a la censura, lo primero que todo. No a la censura. Depende. Yo creo, no, no, yo creo que nosotros tenemos que ser como somos. Hablar lo que se nos plazca. Y oye, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Sí. Sí. Antes yo veía Club de la Comedia, y bueno, siempre me gustaba Club de la Comedia, pero no te me di cuenta que Club de la Comedia, ahora harto garabato. Sí, ¿tú sí, te fijaste? Garabato, sí. Entonces, no es necesario llegar a la ordinaria. ¡Ay, Paulito! ¡Se patúa! ¡Patúa! No, pero me gusta eso, me gusta. A lo mejor caché que para alguna gente va a decir, ¡ay, no, es muy ordinario y cuestión! Pero no, yo creo que no la... De partida, como no la censura. O, por ejemplo, igual podemos censurar algunas cosas, pero... ¿Pero tú estarías entonces a favor de la zoofilia? ¿Cómo? ¿De la zoofilia? No. ¿La permitiría en tu gobierno? No. ¿La acropofilia? No, yo, todas las filias. ¿Acropofilia? Todo. Todas las filias. Todo lo... Todo. De hecho, yo tuve... A mí me... ¿Qué? Ay, mira, 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 mira. De hecho, yo a mí me tocó la Sor Paula mucho tiempo. De hecho, de ahí me tocó el pezón. Se lo quería llevar a Alemania. No, yo creo que en mi... ¿Qué? Los delincuentes, ponte tú, no estaría la puerta giratoria. Ah, ya, eso es muy importante también. Sí, simplemente no entran. ¿Y la que entra? La librería. Simplemente no entran. No entran, libres. Claro, porque libres. Entran, comen y lo tiran para afuera. Mejor que se quede afuera nomás. Me gusta. O si no, si hizo algo muy grave, pa' dentro, cadena perpetua. Y cuando cumpla la cadena perpetua, yo lo dejo 2 días más. Exacto. Así, oye, el pobre abuelo estuvo toda la vida. Y el abuelo ya, pero arrastrándose, vaya saliendo de la cárcel. Y yo le decir, caballero, a usted le queda el día. Acuérdese que fue cadena perpetua y un día. Y un día. Importante. Le queda el día y justo el abuelo moría. Hoy estamos terminando el programa. Sí. Recuerden, chicos, seguir todo el día entonces con el hashtag Botota Presidenta Travesti para que Gatito, sea TT. Exacto, Gatito Botota Presidenta Travesti. Exacto. Oye, agradecerle a toda la gente que nos escuchó hoy día, agradecerle a la Botota que vino también. Sí, porque cuando quieran. Atento al Twitter porque ahí vamos a estar dando noticias por dónde vamos a seguir. Oye, ahora se va a acabar el año. Yo creo que no voy a venir de nuevo para acá este año. Uh-huh. Yo de verdad, chiquillo, le quiero agradecer a ti, Ro, por este año. Ha sido un año difícil. Este año perdí mi virginidad. No, de verdad te quiero agradecer a todos los de acá de Mundo Ups. A toda la UNIAC también, que hay mucha gente que me sigue acá de la UNIAC. No, vamos a decir que son colas, no. No, porque hay harta gente no que me sigue, exacto. Así que no, pues quiero mandarle saludos a todos mis fans, a toda la gente que hace página de La Botota. A gente que comentó hoy día también, ¿no? Gente que comentó hoy día y que está haciendo en el trending topic. Exacto. Y que hay que seguir trabajando en eso para que seamos, que sea el trending topic nacional y de ahí mundial. Exacto. Y saludos a la gente que está allá afuera también, que está mirando. Oye, la gente que está allá afuera, qué linda. Mira, son oye, pasar monos. El último ¡hola! Dato. Pasar el los último pasar el último dato que ayer nosotros comenzamos con Ups el late completamente en vivo de exacto. Martes a jueves a las 11 de la noche en éxtasisfm.com. Atento al Twitter entonces para que sepan. Fome la juki hoy para que la programa. Oye, sacar del aire. Quiero rápido. Oye, no, quiero pasar mi evento este fin de semana. Rápido, ¿dónde el viernes voy a estar en mi casa y el sábado voy a estar en la tarde en Valeduc y en la tarde voy a estar en Valeduc junto con Sol Gaga y la Katy Co. Ya, doble Britney Spears, mi amiga. Y en la noche voy a estar en San Felipe, en mi Babilonia. Vuelvo a San Felipe, a las tierras de allá de tío chico. Nos gusta entonces. Vuelvo para allá. Ya, primero Botota. Voy a estar en Los Andes, allá en una... Bueno, en beneficio. Muchas gracias, Botota. Muchas gracias a todos los que escucharon. Y nos vemos pronto. Oye, un besito para toda la gente. Juan Pablo, te amo. Y para toda la gente, los amo a todos. ¡Chao! ¡Pobres! Única Radio Mundo UX presentará. UX. Estamos al aire.
Llámanos. Nuestro teléfono 640-6170. 640-6170. Única Radio. Nace una nueva era. Nos transformamos para darte la mejor programación y la música que quieres escuchar en el mundo virtual. Estrenos, novedades, pop, recuerdos 80 y 90, rock. Esto es Única Radio. Todos los programas de Única se transmiten en tiempo real. Tiempo real. Con imagen y sonido para todo el mundo. Única te indica la hora. 6 de la tarde. Con 32 minutos.